Aquí ya le pusimos la IP 192.168.10.49 y la máscara 25.255. Y luego aquí, para poder, si hay comunicación, que ya está conectado aquí con el Ethernet, dale cuenta que te vas aquí a propiedades. Tienes que cambiarle aquí en propiedades y luego te vas aquí en abrir redes. Aquí en el icono este de la computadora. En ese, desde aquí. Y luego abrir redes. Y luego abre esta pantalla. Y luego te vas a conexión de área local. Y te va a aparecer el estado de conexión de la red, que viene siendo este. Pero vamos a irnos a propiedades. Aquí en propiedades vamos a ponerle en el protocolo de internet versión 4, TCP V4. Aquí le das, aquí por ejemplo ya tengo la dirección IP, pero por default le das la IP, puedes darle la 254, la 200, este, pero aquí ya tenemos el segmento 192.168.10, ¿verdad? Y el de la computadora, el de aquí, es el 200, el del variador es el 49, ¿verdad? Tú, y aquí está la máscara de subred, que es 255, 255, 255 y 0. ¿Verdad? Si tuviera aquí, por ejemplo, hace rato estaba aquí en 2, se la tuve que cambiar porque tiene que tener igual el segmento. Entonces, como tenía 2, se lo tuve que cambiar y se lo puse en 10 para que esté igual el segmento. Y ahora sí pueda reconocerlo, porque el de la laptop es el 200 y el del variador es el 49. 49, sí. Es el número de nodo. Lo más lo que cambia son estos. En Ethernet tienes hasta 254 nodos máximo. Entonces le damos a aceptar, le das a aceptar y ya, le das a cerrar. Ya checamos, ahora vamos a ver si hay comunicación entre el variador y aquí le vamos a dar inicio y le vamos a dar el comando aquí. Hay un comando del sistema operativo que se llama CMD. Y le damos enter. Aquí aparece este, que es el administrador de Windows del sistema cmd.exe. Bueno, vamos a darle un comando que se llama ping. Ping. Ese comando ping es el que va a rastrear los paquetes que le va a enviar del puerto este hacia el variador. Le voy a poner la IP del variador. ¿Cuál era? 192.168. punto 10 punto 49. Le doy enter. Te fijas, no pasó nada. ¿Qué es lo que pasa? Que dice que no aparece, ¿verdad? Entonces hay que reiniciar el variador, hay que apagarlo porque como lo cambiaste, ¿verdad? No se ha de haber guardado, entonces hay que bajarle y luego otra vez subirle. Ahí le bajaste hasta que se apague el display, luego hay que subirle para que se guarden los cambios. Aquí ya le subió, ya prendió. Vamos a checar si se guardaron. Mira, te fijas, no se guardó, entonces hay que cambiarle. Vamos a darle enter y vamos a ver si encontramos el parámetro que decía bootpeed. Como vemos aquí, está habilitado el bootpeed. Hay que deshabilitarlo para que pueda hacerlo manualmente. Hay que deshabilitar el bootpeed para poder darle los parámetros en manual de la IP. Cero. Ahí está en cero. Y ahora sí hay que habilitar la IP, la 192.168, lo que estábamos haciendo hace rato. Ahí está, Aire. Dale. Uh-huh. 168, 10, 49 y luego la máscara. Por eso. Okay. Se resetea de nuevo el variador.
para que se apague. Él se apagó, súbele. Ahí prendió. Como vamos aquí, ya hay comunicación, ya vamos a checar, ya una vez reiniciado, checamos el si quedó guardada la IP, ahí está, era lo que te decía, bien. Ahora vamos a darle el ping para ver si hay comunicación entre la computadora y el variador. Una vez que ya conectamos y que reiniciamos el variador, vamos a darle ping. Y le ponemos el 192.168.10.49 y le damos enter. Y aquí vemos, nos aparece el tiempo en milésimas de segundos, 64. Vemos que nos dice 4, paquetes enviados 4, recibidos 4 y 0 perdidos. Dice tiempo de aproximación de vuelta, milisegundos. Estos TTL son los paquetes enviados y recibidos, quiere decir que hay comunicación. Vamos a desconectar el cable. Y vamos a ver que no, y le vamos a dar ping de nuevo a la IP y vemos ahí que no nos aparece nada. El TTL quiere decir que no hay comunicación entre la computadora y el variador porque se desconectó. Al igual, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerle otra vez ping. Ya lo conecté. Y le voy a dar enter, pero lo voy a desconectar. Aquí lo desconecté. Y aquí vemos lo que nos marca. Nos dice, paquetes enviados, 4, recibidos 2, perdidos 2, 50% perdidos. La mitad, ¿por qué? Porque haz de cuenta que nomás donde lo quité y lo puse. Sí, sí. No alcanzó la comunicación de los paquetes. Y aquí ya lo puse, y ahora le voy a dar otra vez ping. Y ahí está. Quiere decir que hay comunicación entre el PLC. Y así le haces, allá en la computadora. Del PA4 en la que va a estar, tú te pones el comando CMD, sabes la comunicación y así sabes si hay comunicación entre la computadora y el PLC. Si hay comunicación entre la computadora y el PLC, quiere decir que hay comunicación con el PLC y el variador, porque la computadora está comunicada al PLC. Ahora, para saber qué IP tiene la máquina, hay un parámetro también. Vamos a decir, le pones IP config. Esto es para saber la IP de la PC. Cuando no sabes qué IP tiene, tú le das enter. Y aquí te aparece. Te aparece un montón de letras, pero le das aquí con las flechas y mero arriba te va a aparecer qué IP tiene. Aquí viene, mira, en la dirección TCIP 192.168.10.200. Esta es la IP de la computadora.